Bueno, esta es una visita que responde a una serie de conversaciones durante mucho tiempo que hemos tenido con el gobernador y su equipo técnico. Nosotros hemos considerado una serie de pedidos de cooperación o de colaboración por parte del Ministerio para desarrollar emprendimientos productivos en muchas comunas de la provincia de Jujuy. Y se trata de hoy poner en blanco sobre negro cada una de esas cosas y venir a hacer los aportes correspondientes para que esos emprendimientos productivos se pongan en marcha. Vamos a trabajar sobre diversos aspectos, fundamentalmente respondiendo a las demandas que las propias comunidades a través de sus intendentes han formulado. Por eso recién hemos tenido la reunión con los intendentes para considerar cada uno de los proyectos que están ahora empezando a ponerse en marcha y aquellos que están en gestión. ¿En este momento los proyectos que han presentado los intendentes son viables de concreción? Absolutamente todos viables, ya están analizados, están discutidos, están conversados, se han corregido algunas cuestiones, ya están con asignación de recursos y se ponen en marcha a la brevedad. Grato la visita del ministro, el contacto directo que ha tenido no solamente con intendente y comisionado de toda la provincia, sino también con muchos productores y pequeños productores sobre todo. Este contacto directo le permite llevarse inquietudes, pedidos y desafíos que quieren enfrentar las distintas comunidades y los distintos productores jujeños. No hay que olvidarse de que independientemente de los grandes problemas que atiende el Ministerio de Agricultura de la Nación, como el tema vinculado al tabaco, a la caña de azúcar, a la producción azucarera, a las hortalizas y demás, en la región existen muchos miles de pequeños productores que están siendo apoyados del Ministerio a través de distintos programa y en forma coordinada con otros ministerios que también inciden sobre el tema. Es decir, esto es una decisión, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que tiene programas para pequeños agricultores, acompañamiento de pequeñas producciones y demás, el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de los programas de entramado productivo, donde hay varios municipios de nuestra provincia que se han visto beneficiados con este tipo de acciones, que son compra de herramientas, maquinarias de trabajo. En fin, creo que la visita es muy importante, vamos a firmar varios convenios por los cuales se va a seguir asistiendo a pequeños productores, dando la posibilidad de un trabajo más organizado, más global, de poder comercializar bien los productos. De los convenios hay temas que están vinculados a riego en distintas localidades, productores de quinoa en nuestra puna, productores de hortaliza para los frutilleros, en fin, son un montón de desafíos y hay un trabajo muy, muy fuerte y una presencia muy distinta de parte del Ministerio de Agricultura de la Nación con un concepto muy federal e inclusivo.